compañeros muy buenas bienvenidos a un capítulo más de frente al fotógrafo en esta ocasión es un gustazo de los de los buenos porque el compañero con el que vamos a estar aunque hoy en día en el mundo de las redes ya veréis que está medio desaparecido ¿eh? lleva unos años sabáticos pero para muchos ha sido un referente un referente en cuanto a su trabajo fotográfico como a demostrarnos que muy cerquita nuestro Podía haber auténticas maravillas de, de la naturaleza. Quiero presentaros a Sir Castro de la Fuente. Hola, Sir Castro, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Qué, pasa, ¿Qué tal? Bien, bien, encantado de tenerte aquí. Encantado de los, de los insensatos que no estén al tanto de tu trabajo puedan, puedan ponerse un poco al día. Y, y nada, antes de nada por qué no estás presente en redes qué pasa estás que no 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 puede ser eh, estás, tienes eh, abandonados me, me da muchísima pereza eh, ya en la época de foto de natura me da pereza escribir texto elegir foto poner todo luego también porque tienes que ser un poco participativo no porque no pues, solamente puedes subir tú la foto y que te comente todo el mundo que todo el mundo tienes que ser un poco particip... <coughs> participativo y claro yo no tengo mucho tiempo entonces pues Intentaré, estoy ahora con Instagram, eh, que llevo cuatro fotos subidas solamente, pero bueno, poco a poco, eh, sin, sin subir a, a, a tope, pero bueno, bueno iré subiendo poco vale. a poco. Iremos, ¿Eh? iremos poniendo, poniendo al día y haciendo que la gente te siga, te siga la pista. Eh, he dicho que bueno, vamos a ver si los que no te conocen eh, te conocen, pero lo cierto es que te Sigue conociendo muchísima gente, a pesar de estar fuera de redes eh, somos muchos los que los que te vemos ahí y de hecho eh, sueles hacer muy poquitos talleres con, con Jeff Laque, ¿no? a veces en otoño, sí. de hecho tenéis tenéis en Ordesa este otoño y, sí. y la verdad es que la gente en cuanto hacéis un taller de esos dice que uh, así era hace un taller y son para allá, no o sea que eso quieras que no te tiene que... Que dar la alegría, decir, bueno, pues, se acuerdan de mí esas cosas, ¿no? Sí, no, además la, la gente repite, o sea que si repite algo bien haremos, ¿no? Eso eh, es, eso es. Bueno, bueno, que, Está muy, bien. Muy bien, muy bien. Pues si te parece, vamos a ir viendo alguno de, de tus trabajos. Vale, eh, acuerdo, Javi. Hay trabajos, ¿verdad? Un poco de los clásicos, luego hay cosas que igual yo no conocía, entonces eh, nos va a ayudar un poquito a ver lo que estás haciendo y ya la primera. La primera foto para mí, esta fue una auténtica sorpresa, un bombazo, además con un premio importante. Sí. Eh, cuéntanos un poquito de, de esta foto. Bueno, pues esta está hecha aquí al lado, en casa, está en la playa de Las Nada, yo daba por finalizado ya la sesión fotográfica, ya se habían ido las mejores luces. Y cuál fue mi sorpresa, que cuando guardo la cámara, cierro la mochila, me doy la vuelta y de repente veo la estrella. Digo, madre mía. Lo primero pensé fue, lo pongo de primer plano aquí, junto con las rocas de la derecha de Ascorri, pero vi como de repente se, una ola se llevaba la estrella y, ojo, aquí tengo que hacer un picado para abajo que tiene que ser, a ver qué puedo conseguir. Y bueno, eh, en el blog mío hay una entrada sobre esta fotografía, cómo se consiguió. Y cómo es eh, la las caras B de la fotografía, ¿no? Porque llegar, hasta llegar a esta fotografía, pues me costó lo mío porque el agua lo, la movía de una eh, de una parte a otra, tenía que estar moviendo rápidamente con el trípode, la velocidad ya la tenía más o menos ajustada y la medición, pero tenía que moverme rápidamente y encoder rápidamente. Porque sigue me, parece, a la me parece eso una imagen de, de que se te escapa, se te escapa. O sea, esto, la, la estrella está ahí intentando aguantar que no se la lleve la ola, pero llegaría eso un momento es. que desapareció, ¿no? Eso es, sí, eso. sí, sí. Vamos, vamos a ir viendo cosas, pero, pero es muy curioso este tipo de fotografía, porque tú haces, eh, haces mucho paisaje, haces paisaje abierto, pero luego también tienes estos pequeñitos paisajes en los que te desenvuelves muy bien. ¿qué, ¿Qué suponen para ti este, estos paisajes? pues más, más íntimos, ¿no? Como dice Isabel, más, más interiores, ¿no? Yo creo que son más joyas más pequeñitas, ¿no? Como diamantes en bruto. Yo suelo decir en los talleres que, que realizo que dentro de una foto hay otra foto y dentro de esa foto hay otra foto. Eh, eh, que suelo decir que, que vayan, lo mismo que un atleta eh, ejercita sus músculos, pues un fotógrafo tiene que ejercitar su, su ojo, ¿no? Eh, ir que esté trabajando todo el día, sí, que no se quede igual, ¿verdad? Con esa, con esa primera imagen, ¿no? Que te quedas asombrado en alguno de los sitios que, que solemos ir, que son brutales, te quedas con con el todo y resulta que dentro de ese todo, lo que tú dices, no hay, hay pequeñas historias dentro de la historia, ¿no? Eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Hay que traer al ojo, eso es. Bueno, esta es es fantástica. Vamos a ver otra de esas imágenes así eh, que además bueno, la voy a poner. Esta en particular es la, una imagen que de primeras eh, te quedas así como diciendo, bueno, eh, parece que no ha fotografiado a nada, pero luego de repente empiezas a ver eh, pues ese espacio blanco rodeado ¿no? de, de ese verde. Y, y es un momento en la naturaleza muy, muy chulo. Tú buscas esa mirada así un poco particular, pero le das mucha importancia a los momentos singulares de la naturaleza, ¿no? Hombre, yo cuando voy a fotografiar intento encontrarme tesoros, ¿no? A veces los encuentro y otras veces no los encuentro. Uh -huh. A veces me cuesta trabajar la composición, tienes que estar... De repente ves una foto y dices, joder, aquí puedo estar, aquí creo que puedo conseguir algo, ¿no? Uh -huh. eh, muchas veces igual luego llegas a casa y dices, joder, aquí no había nada. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué está perdiendo el tiempo ahí, no? Y otras veces, pues al final... Yo suelo decir que las buenas fotos... Son las que cuando vuelves en el coche son las que recuerdas. Esas son las buenas fotos. Sí. Te, pues, te puedes, de un, yo qué sé, de un reportaje de un día, pues, pues pues sacar 100 fotos, por ejemplo, pues igual tienes 3 o 4 en la memoria, seguro. Seguro, seguro. ¿Y, y cómo fue ese, ese inicio en, en la fotografía de naturaleza? Porque estamos hablando que hoy en día, eh, digamos que que hay mucho movimiento en cuanto a fotografía de naturaleza, pero cuando empezasteis vosotros en fotonatura eh, tampoco eran tantos, estaban los paisajistas de toda la vida, sí, o ya está y de repente empezó a aparecer por ahí gente nueva. Eh, ¿Cómo fue ese camino? Hombre, yo empecé la, en la fotografía de la mano de, de mi Aita, ¿no? Mi Aita me enseñó el revelado, blanco y negro, de, eh, cuarto oscuro, etcétera. Y bueno, yo empecé haciendo un poco de foto, fotografía de ciudad, digamos, ¿no? Pero luego, poco a poco, también tenía la, las venas de, de mi abuelo de Betite, que era montañero. Y, y bueno, pues poco a poco, pues voy a darme una vuelta por el monte, pues, pues me llevo la cámara. Y poco a poco pues, vas viendo luces, vas viendo cosas interesantes y llegas a casa y te las dices, joder, pues aquí puedo sacar más partido, no sé. Y, estoy... y a partir de que saco buenas fotos, me relajo un poco en la montaña, ¿no? Sí, la verdad que, que, a ver, no sé, bueno, es un poco, mucho, muchos de nosotros ¿no? realmente vivimos en la ciudad, somos urbanitas, pero que amamos la naturaleza, entonces la fotografía de naturaleza también nos sirve, ¿verdad?, para, para desconectar, nos sirve de válvula de escape, pues a veces del de trabajo, de problemas que pueda haber, ¿no? Es un poco también ese, ese camino, ¿no? Y ya de paso cuando tienes que subir a un monte, pues ya qué quemas ya toda la, toda la mala hostia de toda la semana. La <laughs> es curioso, decías que eso, ¿no? Empezaste a aprender a, a mirar luces, a buscar luces. Eh, hay una, una imagen que a mí me, me fascinó porque cuando la vi no sabía exactamente cómo había podido hacerlo, y luego cuando lo como cuando lo contaste me pareció vamos eh, bastante brillante, ¿no? Porque de repente ves esta imagen con, con este color cálido ahí, con la niebla y tal, pero es que de repente dices: Estamos aquí, dos soles. Eso es. Eh, no. qué, ¿Qué está ocurriendo aquí? Es bueno, otro aquí, planeta, ¿no? Aquí me la ha metido doblada, ¿no? Ha hecho un <laughs> fotomontaje con fotos. No, no, aquí no, no tiene más truco que, que usar un balance, un balance blanco, digamos, incorrecto. Uh -huh. y, y luego eh, tapar las farolas con el tronco de los árboles. Bueno, bueno. Hay que decir eso, la... que esto es un, un, una zona de hayas trasmochas, pero que están cerca de un santuario, ¿verdad? Entonces, eso es. pues hay unas farolas y claro, esto, pues de repente, pues pum, se crea, se crea la magia, ¿no? Pues mira, son de estos días que estás enganchado, que te engancha hasta... Estás enganchado, estás metido en el ambiente y, y no paras y no paras y dices, pues si ya no tengo luz. Y de repente das la vuelta y dices, hostia, pues sí tengo luz. Mira que luz tengo. <laughs> qué bueno, qué bueno. Lo de esos días enganchados es, es cierto, sobre todo. A mí me pasa mucho en, en el bosque. Yo en la mochila siempre llevo barritas energéticas porque como yo esté metido y, y haya ambiente, haya nieblas y tal, lo de comer está sobrevalorado, ¿no? qué sí, no sí, pasa sí. Tío. O sea, olvídate y ya está. No, no ese, o sea, a mí muchas veces ya me ha dicho la parenta que, pero ¿cómo no, no has comido? Pero ¿cómo no tienes vergüenza? Te va a dar algo. No, no, pues que no había tiempo para comer. No hay, no hay, no hay. No hay tiempo, o sea, tengo que exprimir esto que tengo ahora porque no sé si lo voy a tener dentro de una semana, de dos meses, o no lo voy a tener en seis sí. meses. Sí, además, a ver... Yo qué sé, yo en el bosque eh, hay que decir que soy, soy adicto a la niebla, pero hay veces que hay niebla y no te encuentras motivado, no sé por qué, pero hay, sí, hay otros sí. momentos que es que empiezas a ver cosas por todos lados y esos momentos hay que aprovecharlos. Sí, sí, tienes razón. Yo, por ejemplo, revisando mi archivo a un, al Bosque Santiago, que suelo ir bastante, hmm. pues de repente he visto que hay un día que he sacado tres fotos, tres fotos en una sesión. Ajá. Y luego ves en otro hacho dices, joder, y en otra sesión pues, pues se ha sacado unas cuantas. Dices, ¿qué me pasaría ese día? O qué o pues no sé si esta otra que vamos a ver será de Monte Santiago, pero esta es otra, otra joyita. Porque sí, esta, vamos... es de, esta es del bosque Santiago, sí. Me, ya me parece que el pobre ya no está. <laughs> Hombre, me imagino, porque ahí ya estaba. Pero, pero bueno, le da otro valor, ¿no? Ese momento. Pues eso, efímero de encontrarte de repente un, un ser, una cabeza de caballo ahí, ¿no? Es... Eso, Es un caballo galopando entre la nieve, así es. Mm. Es muy, es curioso, hijo, yo hace mucho que no veo al Monte Santiago, estoy viendo esta imagen y me está entrando gusanillo. Pero, <laughs> pero es muy interesante porque, porque tiene hallas jóvenes y tal, pero luego pues suele haber eh, rocas, piedras, y siempre hay algún elemento, ¿verdad?, que, que rompe un poco la, la monotonía, ¿no? Sí, y lo, lo mejor es perderte entre el bosque, es decir, salir del camino. Yo suelo llevar un, 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 GPS en el, en el, un reloj con GPS y, y así no tengo miedo de perderme, pero lo mejor es perderse, salirse del camino y te, te vas encontrando con un poco de suerte, pues hoy esta joyita, otro, otro día otra, y buscar. Porque es que dentro del, del cerca del camino no vas a encontrar las joyas. Pues sí, te tienes, te tienes que salir, pero eso, pero eso se ha casi siempre. Puedes encontrarte una, pero también tiene la cosa de que esa una la ha visto todo el mundo y si te dejas perder, pues al final te vas empapando y vas a encontrar cosas un poco más personales. ¿no? Eh, yo creo que vas creando un estilo, ¿no? Uh -huh. eh, vas, eh, a ver, yo empecé... Eh, con viendo libros de Juan Carlos Muñoz, claro. A mí, Juan Carlos Muñoz, me, me, en el primer instante que vi su primer libro, me llamó y, y es como todo: es va, yo creo que vas copiando al, al profesor sí. y luego ya vas siguiendo tu propio estilo. no Yo digamos, sí, bueno, si hay tienes que decir, cierto... hay que decir, porque claro, Juan Carlos. Se mueve algo en redes últimamente más, pero tampoco muchísimo. Pero Juan Carlos Muñoz, de fotografía de naturaleza en el País Vasco, será el que más libros tiene, tiene sí, publicados. Sí, sí. Y Sin bueno, y en, en, en otras publicaciones, revistas, pues durante muchos, muchos años. ¿no? O sea que es un referente. Sí, sí. Sí. Es curioso, porque ahora tiene muchas imágenes de, de fauna eh, en las que, claro, comparado con las imágenes que tenía antes, pues con muchos con barridos, con movimiento. Con animales cortados, que dices, aquí no, como el clásico de la fotografía, pero sigue reinventándose, ¿no? Eso yo creo que es lo bonito, el que sigamos reinventándonos, ¿no? Todo cada día a día. Claro, porque es que si comes alubias todos los días, al final te vas a cansar de las alubias. Así es, así es, así es. Bueno, pasamos de, de rincones eh, mágicos en los que nos podemos perder a un. A un rincón más conocido. Eh, normalmente la gente saca pues, desde, desde arriba o desde el otro lado, incluso. También tienes una foto que a mí me cautivó mucho. Pero esta imagen con, con justo las primeras luces iluminando la, la ermita, ¿verdad?, tiene un, un puntito especial, ¿no? Sí, de hecho, yo primero estaba fotografiando hacia Queche y fue un giro para un giro para la izquierda para, para ver si estaba pisando bien y vi que vi que empezaba a iluminarse la la y dije aquí está la foto aquí está la foto esta, esta es la mía esta es la pues tuya es. pero que luego a veces pasan cosas pasan cosas raras no o... eh, sí está en concreto eh, parece ser que otros se apropiaron de ella como si fuera suya uh -huh. pues fue, fue la casualidad de que estaba fuimos a comprar un sofá eh, mi mujer y yo y de repente entramos en la tienda y digo, joder, pues si esa, ese cuadro se parece mucho a mi fotografía. Y total que, que, que me acerco y la tenía, yo suelo llevar pues, ciertas eh, fotos favoritas en el móvil, ¿no? Ajá. Y total que abro en el móvil, digo, pues es idéntico, la misma roca, la misma ola rompiendo a, ahí, la misma. Sí, porque pues, puedes pillar no puede. un momento parecido, pero uh. la, la ola no, la ola joder, coger la misma es imposible. Y, y, y pregunté en la tienda, y No, pues está ahí la pintura. Digo, bueno, pues no le di más, más importancia, ¿no? Digo, pues será que el, el dueño de la tienda, pues a él le pintar. Digo, de acuerdo. Pues total, que nos fuimos a otra tienda de muebles, y de repente empezó a ver, digo, no me lo puedo creer. Estaba por la misma tienda, pero esta vez estaba de venta al público. Digo, no me lo puedo creer. Como si fueran pinturas, no sé cómo, no sé cómo habrán hecho el método. Sí, pero es, habrán como cogido si fuera... la imagen y luego, pues bueno, habrán hecho algún... Sí, he estaba con, con un lienzo texturizado y demás, pero, pues... pero impresionante. Y luego, pues nada, pues luego, pues tema de abogados y eh, burocráticos y, y bueno, pues luchando pero, como pero, siempre. Pero es una pena, es una pena. Lo que sí es bonito es, es ese momento y no sé si te pasa a ti, pero a mí eh, el amanecer tiene el problema de que hay que levantarse pronto, todas esas cosas y tal, pero amanecer en un sitio así es, es espectacular. Es mucho mejor que el atardecer, no si te pasa a ti lo mismo. Sí, sí, a mí no me cuesta eh, levantarme. Yo por, por trabajo me levanto a las cuatro y cuarto de la mañana. Mm -hmm. O sea que estoy bastante acostumbrado, <laughs> pero sí. Eh, sí, llegar a las a las. Con, es más, llegar con el filo estrellado todavía. Eso es, y ver cómo, y van cómo vas llegando el sol es. Es un regalo, no sé. Si a mí me gusta más igual que el atardecer. no lo sé. Sí, porque el atardecer igual ves cómo se va preparando la cosa y tal, pero aquí es el misterio de no saber exactamente qué te vas a encontrar, la sorpresa, ¿no? Eso es. Es una, una pasada. Vamos a otra de esas imágenes eh, pequeñitas, eh, pero también muy, muy sorprendentes, porque en este caso no es como la estrella de mar, que es, que es un, digamos, vamos a decir que es un especimen interesante aquí el espécimen es muy vulgar es una roca eh, son piedritas sueltas y es espuma pero el juego verdad de la espuma llenándolo todo las piedras no sé es que parece parece que estamos viendo casi no sé un pastel un sí, ice cream sí sí eso es algo así como muy, muy sí, pues bien. esto es en, en la playa del silencio que estamos eh, haciendo tiempo para para las últimas luces. Uh -huh. y, y claro, ahí estaba la marea y ya habíamos hecho unas cuantas texturas. Y, pues yo quiero buscar otra cosa. Y, y bueno, con la Nikon D2X y un ISO 800 con la D2X, que ya era eso, buh. un ISO 800 con la D2X, madre mía. Y, y un 8400 400 pues bueno, pues estuve jugando un rato ahí con las espumas y, sí, sí. y luego conseguir para que luego digan que las rocas no pueden volar. Mira, no, 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 esto es puro proyectil. De todas maneras, la playa del silencio, eh, bueno, pues hace la ensenada que el mar está tranquilo cuando está tranquilo, porque cuando pega fuerte ahí, es un sitio como suenan, en... suenan? suenan los bolos. Sí, como suenan sí, los bolos, eh. Yo la primera sí, sí. vez, la primera vez que fui, estaba el mar así, estaba muy fuerte. Y dije, ya sé por qué se llama la playa del silencio, porque es que te quedas sordo, hace eco las paredes y suena de tal sí, sí. manera que digo, hostis, aquí te quedas, te quedas sí, sí, sordo total. Son de esos momentos que yo creo que es cuando te empiezas a enganchar, dices, mira qué pasada, qué ruido. Y otro, y otro día te pasa otra cosa, y es cuando ya te vas enganchando y más y más y más mm. y más. Tú sueles ir mucho con, con Jeff Laque, que ya hemos comentado y, y estuve hace, hace no mucho eh, hablando con él. Eh, vosotros también sois unos enamorados de, de Asturias y sobre todo Geirúa, El Silencio. Solís ir de vez en cuando? Yo creo que más que por ir a hacerles fotos ya es como, como con, por el encuentro con, con esa costa, ¿no? Con esa costa sí que es un poco virgen, un poco agreste, ¿no? La verdad, que eso Asturias para mí es, es que no hace falta ni irse a Escocia ni. Mm. Es que Asturias a mí me, me enamoró. Cuando empecé a ir a Asturias y, y ver un temporal de mar allí, que yo llegué a estar con Jep eh, metidos en una roca y oír cómo chocaba la roca debajo de la roca donde estábamos nosotros, o sea, se nos ponía la piel de gallina. O sea, Jep me decía, vámonos, vámonos, esto no. O sea, hay que tener precaución, lógicamente. Claro, claro. Uh -huh. eh, pero sí, sí, Asturias eh, yo creo que, te, que tiene un potencial tremendo y sí. este, este lo, lo sabe sacar mucho, eh, José Luis ¿cómo es? Eh, Fernández, eh, Fernández, lo, dice... Fernández López Fernando López, es un desastre para los nombres sí, sí, sí. la verdad que sí además joder, siempre que, que puede te hace de anfitrión y es un sí, sí, cielo de, sí. de personas de sí. Sí, sí. eso sí te baja por unos sitios que telita, eh. <risa> <risa> Hay que tenerlos bien puestos para bajar a ciertas sí, playas. Sí. Bueno, caminos zona. de esos, ¿verdad? De, de, de pescadores de o de, de pescadores. De, eh. de, de tremendo, tremendo. Es curioso yo... el, el, toda la, la, la oferta que nos da el, el Cantábrico, ¿no? Eh, y yo, por ejemplo, hoy en día, vamos, no sé qué pensarás tú. Por ejemplo, hoy en día eh, Costa quebrada es un lugar de peregrinación fotográfica, viene gente de todo el mundo. Hay que decir, yo, la prim o sea, si fui a Costa Quebrada fue por una foto que vi de Asier. O sea, eh, yo cuando te vi fotos de allí no había visto fotos de nadie y durante mucho tiempo estaban las tuyas y ya está. No sé cómo has vivido tú eso de repente es decir, Joder, este sitio que iba yo no había nadie. y... Sí, bueno, pues a veces pasa, ¿no? Como Charreta, ¿no? También sí, pues claro. Charreta, ahora, mira, ¿qué ha pasado ahora? Charreta, por desgracia, ahora. Ves el suelo y está machacadísimo, está reventado, está... Queda... se te salen las lágrimas. Sí, sí, sí. Pero bueno, bueno yo, yo también descubrí eh, Costa Quebrada por Fotonatura. Uh -huh. eh, hace como 15 años, o de, no sé, más o menos, encontré una foto en Fotonatura. Digo, ¿y esto dónde es? Y vi el Roque de las Gaviotas y me empiezo a informar digo no lo puedo creer ¿Si esto está aquí al lado si lo tengo una hora eh, y, y yo aquí haciendo a tiempo. una hora y bueno eh, la primera impresión cuando yo subí esa loma y de repente me encontré esa cantidad de fe digo madre mía qué es esto qué belleza digo, y bueno pues luego vas diciendo a una persona pues esto es aquí ya está bueno pues Pero... esa persona decir otra su persona a otra ya bueno lleva corriendo ya es normal El... es normal bueno Mira, lo que decías de, de Ocharreta, bueno, aquí no había ese problema ¿eh? de que el suelo estuviese. Sí, aquí estuviese... costó llegar. Aquí costó llegar. Aquí sí, por eso te estar. Bastante... Además, hay que decir a la gente, o sea, para conseguir esta foto, eh, la nevada tiene que estar recién hecha, o sea, recién caída, porque es que si no empiezan a caer lo, los bloques de nieve que hay en los en los troncos y empiezan sí. a manchar toda la nieve, ¿no? Eso es, eso es. Nada, eh, levantarme a primera hora y dejar el coche embarazar y ir andando hasta aquí. O sea, fue una caminata. Además no tenía raquetas y bueno fue una, pero mereció la pena. Mereció la pena, mereció la pena. ¿Se puede sacar una foto diferente de un lugar machacado. Claro, pero claro. claro. Pero hay que ir en eso, ¿no? Esos esos momentos únicos. Yo fui eso a Charreta es. una vez y estaba nevando y metí con el coche con el coche me metí hasta allí y, y sí. estuve haciendo fotos y seguía nevando. Y ya de un rato, por un lado no quería parar de hacer fotos y por otro lado dije, bueno, puedo salir. Y de ah, hecho, para salir me, me costaba ver por dónde iba la carretera. Y cuando llegué oh. al puerto de Barazar, estaba la erchaina que tenía en el puerto parado esperando a que pasara el quitanieves. Y de repente me vio oh. salir de ahí como siendo <laughs> usted insensato, <laughs> ¿de dónde <¿Qué> sale? <laughs> Pero sí, me... la verdad que. Arriesgamos un poco. Un, un poco, ellos sí, suelen sí. tener un poco de cabeza. Sí. Y, cada, y cada vez que es, nos hacemos un poco más mayores, más todavía yo pienso. Uh -huh. no pero bueno. Sí, bueno, aquí además, oye, yendo andando, pues al final es, es cuestión de, de un poco de, de, de aguante, de esfuerzo, pero realmente es. riesgo no, no había, pero pero sí que te metes una, una buena caminata. Desde Barazar te metes una buena caminata. ¿sí? Pero merece la pena estar así. Eso es, y yo solo. <laughs> Mira, esto hoy en día es muy fácil llegar a este sitio, pero jo, yo me acuerdo, la primera vez es que no llegaba, ¿verdad? Ni la pista que llegaba hasta allí no estaba, no estaba ni con cemento. Yeah. Y, y costaba muchísimo llegar. Luego ya le echaron cemento, luego ya le han puesto el parking, luego ahora ya hay hasta baños. Es tremendo. Sí, sí dentro poco poco pondrá nota también. <laughs> Pues no, no te extrañe. Y la que es muy curiosa es, es, es la siguiente, porque es que esto, esto sí que es un, el patio de recreo de al lado de casa. Sí, sí, vamos. Esto este es... es mi rincón para salir rápidamente. Digo, quiero hacer fotos. Bueno, ya está. Sí, sí, sí. Pero claro, aquí es... has, has aprovechado el recurso de, de las luces parásitas, de. Eso es. De la luz o es un amanecer con la luna poniéndose. Uh -huh. Que pues, en determinada época del año en Euskadi la luna se mete por, por el mar, y, y bueno, pues eh, eh, los, prim los primeros días que se mete por el mar eh, no se llega a conseguir a que sea de día. Y bueno, pues consiguiendo con las luces de, del parking de la parte de atrás, pues compensando la luz, no necesitaba meter un frontal para iluminar el, uh -huh. el roque. Queda ¿no? bonito el, el tema del cielo azul. Y amarillo esos amarillos ahí abajo, ¿no? Le compensa muy bien. Compensa muy bien. Eh, la... Ahora esta es la... Sí, dime, dime. Perdona. No, ahora, por ejemplo, esta imagen, claro, está sacada con, si no recuerdo mal, con una Nikon de 2X y un ISO un poco alto. Y claro, la definición no es la, no la misma, ¿no? Pero bueno, con, con un, un programa de software que haya en la actualidad se consiguen maravillas, o sea, de un, de un RAW que apenas igual tengas definición, o sea, puedes conseguir una definición brutal, o sea, una maravilla. No, es que va evolucionando todo, tanto las cámaras como, como eso, ¿no? Como, como ayudas e eh, incluso imágenes que tienes, ¿verdad? Como con pocos píxeles, ¿no? Poca tal, y que hoy en día se pueden redimensionar de una manera increíble. La verdad que es una ayuda. Eso es. Una es. Ayuda. Yo no sé si te acuerdas. Pero tenemos una, una anécdota de esta localización. Cuando estábamos en, en Fotonatura, yo fui una mañana a hacer unas fotos aquí y me encontré un amanecer con un rosa chicle espectacular. Sí. Cuando subí en la foto en, en Fotonatura, pues sí. tú me dijiste: cabrón, eras tú el que estabas haciendo fotos ahí. no Porque aquí hay una, una webcam, ¿no? Eh, sí, correcto, sí, hay una, sigue habiendo, sí. Una webcam, entonces tú viste el cielo que estaba muy potente y desde el trabajo dijiste, joder, a ver cómo se ve el cielo desde aquí Sí, el sí. <laughs> sí, soy y un poco más vistes, vistes un fotógrafo allí disfrutando y dices, ¿qué sería ese? <risa> <risa> sí, la verdad es que soy un poco más Me gusta, digo, a ver, sí, sí, sí. Eh, 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 no puedo hacer, pero no, a ver, tiene que pintar bien hoy en la tarde. A ver si hubiese sí. acertado, si hubiese ido hoy. Sí, sí. Además, a mí a veces me, me pasa que, que eso, ¿no? Ves un atardecer, pero te pilla que no estás, que no estás con en la faena y eso es. dices, bueno, sí. habrá que estar atento a ver qué gente sube la gente de, de este atardecer, porque ha sido un fogonazo de luz espectacular o tal. Y es como que encima de que tú no has podido, pues es como eso, un poco de, de masoquismo, ¿no? lo que tú dices, ¿no? Y luego aparte, las fotos esas que comentas tú de chicle, que del color rosa tan potente, luego mmm, son un problema. No sé si en la actualidad sigue sí. siendo un problema. Bueno. A la hora de pasar la cénica para, para imprimir, ¡fuf! Uh -huh. sí, delita sí, es eh, sí. conseguir esos colores. Eso es una, una odisea. Una odisea. <laughs> bueno, hiciste una vez una, una serie, ¿verdad?, con este tipo de, de imágenes. Tú hiciste varias fotos así en en cavernas, en grutas que estaban en, en el agua también. Esta no sé exactamente dónde es, porque sí que hiciste algunas pues por la playa de las catedrales y por ahí, ¿no? Sí, esta es en Asturias, en la, la playa, o sea, la playa la cueva de Cobejibu. Ajá. Es, ah, entras vale. por una, sí, entras por, una ala, por una ladera y luego eh, tienes esta salida que da al mar. Ajá. Claro, y fuiste con María baja porque esta se, se cubre. Totalmente. Sí, sí, sí. No sé hasta dónde cubre porque no quiero hacer la prueba, pero, <laughs> pero sí, eh, hay que tener cuidado a la hora de meterse. De hecho, cuando vas entrando en la cueva, porque cuando suelo ir a esta zona de Asturias, suelo ir con, o sea, va a ser posible con temporal. ¿no? Uh -huh. Y claro, vas entrando en la cueva y vas oyendo, eh, tú vas con el frontal y vas oyendo los golpes del mar y dices, Joder, no sé si seguir para, 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 para adelante, eh, me está dando miedo. Y bueno, pues aquí en la parte de arriba estuvimos, estuve iluminando con el frontal. Uh -huh. La luz que venía de la, de la derecha y la calima del de salitre nos pues ayudó a crear la atmósfera. De hecho, tengo un mal recuerdo de, de esta cueva. Algo <laughs> eh, no, se rompió. Mi, la cabeza mía. Hostia. Sí, eh, en otro, otra vez que fui para allí, estaba en esta ocasión sacando las fotos de, de espaldas al mar porque tenía unos verdes de, de algas microscópicas en las rocas brutales y estaba de espaldas al mar entonces yo creí que venía una ola enorme con tan mala suerte que me levanté rápidamente pensando que me, me iba a coger la ola y me conmító la sí, sí, sí. <laughs> toda la cabeza y nada bueno, repente, pero somos digo, somos dice, de cabeza yo, dura y aguantamos por eso digo yo seguí fotografiando de repente empezó que me empezó a gotear algo aquí y digo va a ser una gotera será una gotera y yo Empiezo a ver y es sangre. Digo, oh, si sí, es mi sangre, me ha abierto la cabeza. Pues tendré que salir de aquí. Y nada, pues salir de la cueva, llegar hasta la carretera y llamar a una ambulancia. Joder. Que claro, estaba, <laughs> está, estaba solo, claro. Sí, sí, sí. Luego, acabas de decir hace un rato, dice, no, no, pero arriesgo, pero no mucho, ¿eh? no mucho. Es capaz de bueno, no eres... la cabeza por una fotografía. <laughs> Bueno, son cosas que pasan, pero por suerte quedan ahí. Eso es. Eso. Sí, hombre, la verdad es que yo no sé si me atrevería, o sea, en una cueva, pues bueno, con no con, hacen como en espeleología, no, con un casco, un tal, no sé. Yo como soy muy sí. alto, pues me da me da siempre cosa estos sitios así un poco cerrados. De hecho, una amiga eh, después de lo que me pasó me regaló un casco de espeleología para que cuando volviera ahí me fuera con el casco. Bien. ¿Y le has hecho caso? Eh, no, no lo he estrenado todavía. <laughs> bueno, no, que, no he vuelto a ir. Ya sabes, hay que, hay que estrenarlo. Bueno, vamos. Es. Mira, vamos a ir primero a esta que es también de, ¿no? de, de Asturias del Silencio. Sí. Una playa también que yo, de hecho, la conocí primero por, por estas formaciones que por, por el paisaje abierto en, en general, ¿no? Eh, sí, la... ¿Te gusta mucho buscar, buscar también juego de estos, de texturas, de, de abstracciones entre rocas, entre piedras, no? Sí, es que da un juego brutal con los colores, las texturas, los brillos de, del mar, unas aguas o rocas mojadas. El volumen que da eh, para mí es bestial. Eh, aparte, toda la gama de colores y de gama de piedras que tienes en esa zona, ¿no? Es que... es. Sí, 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 sí. Pues, uh, y que tenemos rinconcitos de esos, ¿no? Porque tenemos, tenemos esta otra, ¿verdad? De, de Heisquivel. No es el, no es el es. típico sitio de High Skivel. es está como ese, Cala Blanca o no me acuerdo cómo se llama esta otra. Sí, zona. creo que es la zona. sí. Pero que no tiene esos colores tan espectaculares, pero esas formas, ¿verdad?, orgánicas y tal. Sí, que parece una tela de araña, bueno, sí. Bueno, pues, cual... pues sí, sí, la verdad es que tenemos sí. lugares que. No sé si te pasa a ti cuando ves este tipo de imágenes que dices, es que, no sé, o sea, parece que, que el que hizo esto era, era un diseñador, o sea, es que le gustaba el diseño, ¿no? Porque ves, ves formas, ves líneas, ves, ¿no? Parece que es alguien que, que le han encargado de decir, venga, esto aquí, esto hazlo bonito. Lo han esculpido durante cientos y miles de años, poco a poco, una persona como con, con mucho tiempo que es la así climatología. Es. Así es, así es. Espectacular, espectacular. Es el mejor artista. Y esta con foto con bicho. No sé si sí, eres señor. muy amigo de, de usar bichos en, en la foto, ¿no? Pero hay veces que para dimensionar, ¿verdad? Eso es correcto, para dimensionar obligatoriamente tienes que, 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 que meter a una persona para dar dimensión. Es decir, si ahora mismo tapas a los dos montañeros, la foto no dice nada. Uh -huh. tienes sí, un potente. contraste de hielo roca y hielo pero con los, con el, con las personas pues ¿no? pues está una dimensión ¿no? Está hasta sacada en el explico de Gavarnie, ¿no? que es una de las cunas de la cascada en hielo o sea escalada en hielo y, y bueno está sacada con uno apurando con un 80 400 y un duplicador uh -huh. y, y bueno hay un día un día de duro Exacto. frío, pero bueno, te suele gustar ir, ir al, al frío, a la montaña, ¿no? A esas a esas condiciones eh, de ventisca, de nieve. Tienes sí, cada, el... vez me, cada vez menos, ¿eh? cada me vez cuesta menos. más. <laughs> en la nieve ya me está dando cada vez más pereza, sí. pero bueno. Pero sí, sí. La verdad que es eso, encontrarte en situaciones así, ¿no? Con, con esa atmósfera que crea que crea la, la nieve, la ventisca, yo creo que son momentos espectaculares. Sí, sí, nada no, más eh, si estás allí es que yo creo que, es más, est esta foto sí refleja una ventisca, pero lo que yo viví allí ese día uh -huh. es que es muy difícil eh, llegar a captarlo. ¿eh? O sea, uh -huh. es más, eh, ese día, por, por desgracia, eh, yo cuando llegué no, no había llegado la, la ventisca y claro, había dejado el coche aparcado y cuando llegué al coche de vuelta, vamos, estaba el coche... Un desastre. Para sí. pa sacarlo me tuvo que ayudar un, una persona que pasaba por ahí con un 4x4. Pero bueno, fue una... En, en Urbasa quizás. Sí, o... correcto, en Urbasa, sí. Sí, sí, sí. Hombre, pues ahí a veces el puerto se puede poner complicado para bajar. ¿eh? Joder, sí. el subir me costó lo suyo y bajar también me costó lo suyo. Sí, sí, sí. sí. La verdad que bueno, hay, hay sitios, sitios espectaculares. Sitios en los que hay que andar un, un poquito para, para llegar, ¿no? Aquí a los lagos de sí. Ayous, con el Midi y demás. Sí. Esto este cuando hay... eran un par de horitas de caminata, ¿no? Yo hace mucho que no estuvo. Sí. ya ni me acuerdo, ya. Uh -huh. eh, pero sí, no, no, no es mucho tiempo. Yo pensaba que iba a ser más tiempo, pero no. Eh, esta, por ejemplo, está sacada desde el lago de... Creo que es el de Rumasot. Todo uh -huh. el mundo saca la foto desde... De, todo el mundo saca la foto desde el lago de Yentao el, el que está al lado del refugio, el que está al lado del refugio claro, pero el que está al lado del refugio hay, hay una pequeña loma que te, que te tapa el Pic de uh -huh. no, sé. Sí. y desde este lago que es un poco complicado porque llegar hasta esta zona de aquí es todo un barrizal de, de piedra suelta uh -huh. y bueno, tienes que ir un poco con cuidado, pero vamos te, yo creo que es el mejor punto de vista de, del Pic de desde los lagos de Ayos Okay, okay. bueno hemos visto fotos eh, abstracciones de paisaje de momentos únicos en la naturaleza pero eh, una, una cosa que marca mucho en tus en tus fotografías es que tienes una composición eh, muy cuidada muy, muy todo integrado ¿no? y que como que todo fluye muy bien. ¿no? yo veo esta imagen con, con el sol ahí con, con esa ola golpeando, todo el, el encuadre se llena como muy bien, ¿no? con toda esa diagonal. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a, a eso, ¿no? a la composición dentro del, oh. del paisaje? Hombre, yo creo que la composición es un 70% o 80% de la fotografía. Tienes que estudiar muy bien lo que tienes, los medios, lo que está ocurriendo en esa escena. Y luego, después de ocurrir lo que está ocurriendo en esa escena, qué puedes meter, qué no puedes meter, qué entra, qué no puede entrar. Entonces, pues yo, por ejemplo, vi que por aquí, por la derecha, estaba rompiendo la ola en esa primera entrante y dije, joder, pues ahí puedo meter la ola, el sol a la izquierda, con las diagonales de la... Es estudiar, estudiar lo que, lo que te está viniendo, uh -huh. lo que tienes y un poco jugar con... como un cocinero, ¿no? Jugar con los ingredientes que tienes. Eso es, eso es, para que... para poner en valor, ¿no? Todo, si pones los ingredientes en su en su justa medida... Eso ¿verdad? es, eso de es. Todo. Hay no, que ponerlo ejemplo... en su justa medida. Eso es como en, en, en esta otra imagen que es como, como muy suave ese baile ¿no? de, del tronco eso y luego con la, con, la hoja, con la hoja cayendo y la luz y la luz al fondo, ¿no? Al fondo a la derecha, eso es. Sí. La verdad que es eh, el bosque, es como muy difícil de componer, eh, con niebla ayuda, pero no sé, yo creo que es como muy gratificante conseguir algo de orden en el caos del bosque, ¿no? Sí, como dice Jeff Laquet, eh, nosotros tenemos aquí en Euskadi tenemos los, parece que tenemos los, or, los árboles ordenados, ¿no? Porque sí. según él, según te vas los alledos de ellos, dice que está todo muy desordenado, que tiene muchas ramas, eh, que ya será para menos, hombre. Ya será para <laughs> menos. Nada, que nos invite ahí una semanita a recorrer esos es. bosques y se los ordenamos en un momento. <laughs> Hacemos un reto ahí a ver qué... A ver no, qué pasa. Eh, no, la verdad es que no le falta razón. ¿eh? Sí, la zona sí, de allí de Monchení es bastante complicada. Complicado. Tenemos además eso, ¿no? Tenemos estas, eh, estos allí dos jóvenes, pero más o menos despejados. Tenemos las allastras mochas. Tenemos es. eh, estas formaciones, por ejemplo, en, en Urbasa, ¿no? Que ayuda mucho, ayuda a, a eso, a tener elementos y cositas que... Qué bueno que eso coordene un poquito, ¿no? Me coordena un poquito, es que de repente te encuentras una roca así y dices, madre mía, ¿quién ha puesto eso ahí? Yo esa roca, cuando la, la vi, me quedé, dije, ¿en serio? O sea, yo la, la vi desde el otro lado y entonces ves una roca inmensa eh, subida encima de otra roca y dices, no puede ser verdad. Es que además cambia mucho, la, eh, hmm. de, de un lado para otro, cambia mucho la fotografía de esta roca. Sí, Cambia sí, sí, sí. mucho la. No tiene nada que ver de este lado que de este. Mm. Es otra foto to totalmente diferente. Es... Es, impresionante, que sí, es... es impresionante. Este bosque con esas rocas es. Sí. Bueno, yo. Otro poco... ¿Cuál? Perdona. Que dentro no, de okay. poco van a, van a pagar. El... Ah, habrá que pagar la entrada, ya verás. Sí, bueno, pero aquí hay que andar un poquito. Entonces, siempre hay. Eso siempre hace un poquito de, de corte, ¿no? bueno, de cortapisa. En lo vas Urbasa... Bueno, Urbasa, perdón, en Urrederra también hay que, andar, va, hay que andar un poquito. Uh -huh. Pero ahora, por ejemplo, hasta el nacedero tengo entendido que si quieres llegar hasta el nacedero tienes que pagar, ¿no? Pues a ver, tienes que pagar por el aparcamiento. No, no, y si quieres llegar al nacedero, ah, si no pues me eso confundo, es nuevo, eso no, eso no sí, me ha creo que sí. todavía creo que hay guía, que ahora de repente debe haber un guía que te enseña, pero tienes que pagar y bueno, debes eh, conseguir la solicitud por internet, que debe ser una odisea. Vamos, los que, la gente que trabaja ahí en la hostelería no está muy contenta. Ajá, qué cosas, qué cosas. Bueno, seguro que si vamos entre semana y eso cambia la cosa. Entonces, para, si solo cortan ahí justo el domingo, tampoco pasa nada. No, debe haber guardia, guardia sí. forestal, ¿eh? Sí, sí, oh, por eh. todas partes, o sea, por qué la cosas. parte izquierda, por la parte derecha, sí debe estar, vamos, bueno. <laughs> que, ni un, que ni un banco. Qué cosas, qué cosas. Bueno, bueno. Tenemos otra de esas imágenes que, que a mí me gustaron mucho. Además, tenemos, tenemos un, un compañero, Daniel Montero, que le encantan las, las olas y, y sacar eh, estas siluetas de olas, estas formas de olas tan, tan espectaculares. Eh, pero aquí, yo creo que, bueno, a mí especialmente esta me gusta mucho por cómo esa luz de contra y esos acantilados oscuros. Como que llenan mucho la, la imagen, ¿no? Esto, esto que es catedrales, es. Sí, las catedrales en, en marea alta. Uh -huh. En marea alta, eh, pues nada, no, estaba investigando por allí que podía ver, y de repente vi que cómo rompía en forma de arco, y dije, bueno, aquí me tengo que quedar. Planté el trípode 80-400 y estuve un, un buen rato esperando hasta que conseguí esta imagen. Claro, te, tenía que venir una ola por la derecha. Eh, la que eh, viniera a romper en el acantilado de la izquierda y volvía a la del acantilado de la izquierda y se chocaba con lo de la que venía del mar y creaban este arco. Ya ves, ya ves. Pero, pero que bueno, eso, Paco, ¿no? que, que la gente va buscando las catedrales siempre con marea baja, claro, va a poder bajar, pero ya ves, se pueden conseguir cosas en, en cualquier condición, siempre que encontremos la luz que nos, que nos pide. las condiciones, momento, ¿no? eso es. Eso sí. es. Al final es, es importantísimo esos momentos de luz, este como, ¿no? Recordando un poco a esa imagen que habíamos visto de, de Gastelugache, pero también, sí. ¿no? Con este. ¿Esta cuál es? La de Portizuelo, no, no, Portizuelo, no. Está, está allí, es Asturias Oriental, ¿no? Después Sí, de, sí, sí. sí, sí. no me no, esta. Sí. Eh, no me sale el nombre a mí tampoco ahora. Oh, sí. Qué desastre. Sí, pues Sí, este que la llevo. Depende por dónde bajes, había que bajar descolgándose una cuerda, si no recuerdo mal. Correcto, hay que bajar por una cuerda que también para pa luego subir por esa zona, también. También, también. Que, lo que, que, que no vuelvo, yo creo. No, bueno, bueno, sí. Bueno, es un sitio, un sitio chulo, es un sitio chulo. Muy bien, muy bien. La verdad que son una variedad de, de fotos eh, espectaculares, con momentos espectaculares, composiciones espectaculares, y yo creo que esta imagen final, eh, recordando al cuadro de Friedrich, ¿no? De, del romanticismo, así, el hombre sí. ¿no? con el mar de. No. Realmente es un poco esa idea, ¿no? El hombre frente a la fuerza de la, de la naturaleza. ¿no? Sí, la fuerza del espectáculo, porque esa ola pues, tendría que tener, si no, 20 metros, no tendría ninguno. O sea, cosa. esa aloja está muy lejos. Esa, uh -huh. esa loja, ola está muy lejos. Y claro, y mira dónde está la persona, o sea, los metros que tiene esa no sé cómo pod podríamos calcularlo ¿no? pero y bueno el sonido del mar es que no, no se me quita la cabeza veo esta foto y veo tengo los sonidos todavía además es una zona difícil porque ahora ahora esta zona de aquí la... se llena de, de gente en cuanto hay un poco de, de temporal se llena de gente uh -huh. que es una pasada, entonces conseguir que haya una persona sola es súper difícil claro. ¿Pero esto qué es? ¿En los, en los bufones? Eh, estás en la zona de Llames de Prías. Ajá, los bufones de Prías, sí, sí. sí. Eso es. Sí. Lo que pasa es que, bueno, normalmente ahí para hacer la foto de los bufones nos ponemos en el otro lado, ¿no? Y esto es de, de los mismos bufones, entiendo, entonces. Es un poco en la parte más arriba, sí. Ajá. Pero sí, sí, muy chulo, muy chulo. La verdad, es que, la verdad es que es una pasada. El, el poder... Disfrutar de eso, y es lo que dices. El, el recuerdo que tenemos los, los autores, ¿verdad? De cada foto, de cada momento, hace que sean más especiales. No sé si te pasa a ti a veces que te pones a ver sí. tus fotos y, y es como que, no sé, como que estás recordando las vacaciones, ¿no? Sí, estás reviviendo el momento, los sonidos, eh, la ilusión que tenías ese día, eh, cómo estabas de. Sí, sí, sí. Vuelves a oír, te metes en ese día. Sí. Es una pasada. Mira, vamos a ver un poquito. Quiero mostrar a la gente eh, tu web. En tu web hay, hay muchísimas más cosas para, para disfrutar, divididas de una manera bastante racional, vamos a decir. ¿no? Eh, tenemos de costa. A mí me encantó, eh, bueno, estas primeras imágenes ¿no? que decíamos de, de los surros, pero ya te digo, esto era cuando no había nadie, pero hiciste unas imágenes muy bonitas en en Portugal sí. que la verdad que estuvieron sí. estuvieron muy muy chulas eh, curiosamente bueno curiosamente no porque debe pasar bastante por allí ciertas épocas eh, no había nubes por ningún lado o sea me, a mí me parece ter, tremendo conseguir buenas fotos con ese cielo que dices pero si no hay nada ya es, es lo que tienes entonces qué va a qué voy a hacer no va a hacer la ¿Qué foto vas a hacer? claro claro si no hay si solo tienes limón pues haz, haz limonada pero es curioso no ante esas condiciones y poder poder eso cargar, también es ¿no? también de la zona de portugal en aquella zona sí 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 y luego también me acuerdo unas que que hiciste, eh, pero bueno estuvisteis yendo en irlanda verdad en los islandia, islandia digo islandia perdón sí no irlanda escocia es, es, no, Escozla, esco, escocia escocia ah. vale es verdad sí que luego hice, había una foto no sé si está por aquí. Esta, es verdad. Es verdad. Uh -huh. Esta es preciosa. Este sitio es, es tremendo. Y con esa luz es muy chula. Sí, esta fue de, el último día que estuvimos en Escocia. Del 10 uh -huh. días que estuvimos, creo que nos llovió siete. Bueno, es Escocia. Es... Claro, esperamos. <laughs> es que Yo por es lo menos... Yo, como vasco, estoy acostumbrado. Yo creo claro. que lleva algo menos. Sí, sí, sí. Pero bueno, es que, jo, imagínate que vas a Escocita hace todos los días sol. Pues no, no puede ser. No, tampoco bueno, quiero lo que, tanto. ¿eh? Lo que decía, ¿no? Pues podemos disfrutar imágenes de bosque, de montaña. Luego, esta de, de, de luz, que son fotos así un poquito especiales. ¿eh? Un poquito que aquí, pues eso. ¿Qué has fotografiado aquí? Pues la luz, ¿no? Más que la cascada lo que has fotografiado es. Es, es la, la luz. Eh, me acuerdo del título que, les, que subía a Fotonatura todavía, El alma de una cascada. Hmm. Sí. sí, tiene ese, ese, ese aire, ¿no? Y, y bueno, pues que, que, que entren aquí. Y lo que decías, ¿no? Eh, tenías un blog que, que supongo que, que últimamente no publicas demasiado, pero bueno, que se puede, se puede entrar ahí. Y, y ver todo lo que ha sido atesorando antes, y seguro que, hay, que hay, material, hay material importante. A ver si quiere cargar. Bueno, vamos a dejarle que, que cargue. ¿eh? Pero bueno, que entren aquí, que disfruten. ¿Verdad? Tenemos aquí de diferentes zonas, de Canarias. Bueno, una, una gozada. A ver si ha cargado ya. Eso es. Mira, tenemos aquí el taller de, de Ordesa. Y bueno, hay cositas aquí, ¿verdad? Que pueden que pueden disfrutar y estar un poco al tanto de tus actividades, ¿no? Eso es. Hace poco, pues, por ejemplo, el calendario que he realizado para la revista Perineos de este año, uh -huh. que ha sido el trabajo del fruto de, de más de una década de trabajo en Pirineos tanto la zona catalana como eh, francesa y, y, y española. Además hay que bueno. decir que, que la revista, o sea, este calendario, eh, cuidan muy mucho, o sea, no es un calendario que van cogiendo fotos de diferentes autores, van cogiendo no, no. autores eh, y la verdad que, no. que, que tú coges los últimos 10 años y, vamos, tienes un plantel ahí de artistas brutales, entonces estar incluido ahí, pues ya solo eso es, es, una, es una pasada, ¿no? Sí, además, la que... Eh, Cómo imprimen, o sea, la calidad con la que imprimen es, es perfecta. O sea, sí. tú envías la foto y la foto tal cual sale. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta también. Sí, es un calendario en el que puedes coger y luego aprovechar la foto, ¿no? El que lo tenga decirle decir, esta foto. No, que no, no, que, 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 <laughs> que pasen por la foto, la foto, por favor. <laughs> pero realmente están muy bien. O sea, para bueno, está el tamaño del calendario, que no es pequeño, pero sí, sí, que compren fotos, por favor. <laughs> Bueno, y un poco lo que decíamos de, de redes. Estás en, en Twitter. Eh, bueno, no sé si eres muy activo, pero quizás sí. es en la red, ¿no? Oh, no. Eh, Estoy Facebook, quizás donde más te mueves. Mira, aquí una foto, otra foto robada. Ah, no, sí. <laughs> sí. Bueno. Y, y luego lo que decíamos. Este es tu Instagram. Cinco fotos. Bueno, poco a poco, no me metas. Sí, sí, prisa, hombre, Javi. Sí, sí. <laughs> nada, nada, hay que ir viendo aquí resultados. ¿eh? Además, eh, con no, cámara nueva, o sea, que hay que, hay que, que exprimir lo, bre que... lo breve, si bueno, dos veces bueno. Bueno, bueno. Bien, pues ya sabéis, señores, vean su Instagram, <laughs> cinco fotos y ya está. <laughs> Bueno, está bien, porque así como en Instagram a veces no da tiempo a ver todas las fotos porque queremos ver muchas cosas, aquí le pueden dedicar más, más tiempo, ¿no? Por eso, lo de las redes sociales, yo creo que tenemos una tal saturación de fotografías, de redes, de que al final ya poco, poco o muy poco nos sorprende, ¿no? Nos puede llegar a sorprender. Hemos visto día tantas cosas y, claro, con la fotografía digital ya, pues... Sí que pasa un poco eso, que vemos... Vemos tantas cosas tan brutales, ¿no? Es como, por ejemplo, ha habido el, el volcán en Islandia y de claro, repente sí. en, en 20 días ya teníamos 200.000 imágenes, cada sí, cual señor. más espectaculares, vídeos con dron, y entonces, como que ya, no sé, ¿qué, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué puede sorprender, no? Tú vas ahí con tu camarita, miras tu alrededor y dices, pero la gente esto no le va a sorprender, ¿no? Es como. <laughs> Como cuando estuvo de época las auroras boreales, ¿no? Que todo, todo el mundo se iba a hacer auroras boreales, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Bueno, va un poco eso va por, por tandas. Pero eso cuesta es. cuesta cada vez más, más sorprender, es, es complicado. es eso sí, verdad. Yo creo que la, la base es eh, disfrutar e intentar eh, que parte de, de lo que tú estabas sintiendo ahí, ¿no? Esa imagen que decíamos de que, que recordabas el ruido. Que parte de esos recuerdos queden plasmados en la imagen, ¿no? Yo creo que con eso deberíamos ir contentos. Satisfechos, eso es. Muy bien, muy bien. Pues yo lo que he quedado es muy satisfecho con, con, esta, con esta charla. Espero que la gente que haya estado con nosotros, bueno, estoy seguro que la gente que ha estado con nosotros también. Así que no puedo más que, que agradecerte, así es. Nada, a ti agradecerte, a ti, Javi. Ha sido un placer. Muy bien, muy bien. Y ya sabes. Se activo que quiero ver fotos nuevas ahí. Intentaremos subir poco a poco. Muy bien, muy bien. Pues nada, un fuerte abrazo y a ver si, si coincidimos con Jeb que por cierto, eh, tengo Pacharán hecho de este año. Y, joder no sé, hay que, hay que gastarlo. Tranquilo, el Pacharán ya le me cargo yo de decirle cuál es el bueno y cuál es el malo. ¿Qué pasa? <laughs> que, que soy un profesional. Muy bien, muy bien. Oye, pues si nos vemos ya tomaremos una copa de pacharán. Eso está hecho. Un abrazo, Sir. Venga, Javi, un fuerte abrazo.